Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa B3. Estamos en la primera mitad del juicio y separé esta en dos partes. Entonces vamos a ver en qué continúa esto. Básicamente vimos que Mew intentó matar a Kokichi primero. Entonces vamos a continuar. ¿Cuándo van a mantenerse discutiendo? Presionémonos y continuemos. Si no encontramos al culpable, todos moriremos, ¿saben? Tienes razón, lo siento. Si vamos a empezar a buscar quién es el culpable, empezamos con la historia de Kokichi. ¿Mi historia? Te ibas a ver con Mew, pero terminó como la víctima. Entonces es natural para pensar que tú eres el asesino, ¿cierto? Aquí está mi respuesta, nunca me vi con Mew. ¿No? Traté de ir al techo para verme con ella, pero la puerta estaba sellada. Pero no es el abrir cerraduras tu especialidad. Debe haber sido posible para que la abrieras muy fácilmente. No podría abrir cerraduras con mi cuerpo avatar. Y no tenía herramientas para hacerlo, tampoco. Además, nunca fui al techo, ni siquiera para la reunión. Ahora que recuerdo, tú y Gonta fueron juntos cuando empezamos a buscar primero. ¿Pero estaba cerrada en verdad la puerta del techo? Cuando fui al techo antes de salir, la puerta no estaba cerrada. ¿Cómo debería saber yo? ¿Quién cerró la puerta entonces al techo? Ya les dije, ¿cómo podría saberlo? Cuando fui al techo, la puerta no estaba cerrada, entonces debería estar mintiendo. ¿Qué bueno tendría que si yo mintiera? No quiero morir tampoco, ¿saben? Mentir te haría mucho bien si tú eres el culpable. Se queda con cara de... en verdad, ya veo, no me había dado cuenta de eso. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Es sospechoso, extremadamente sospechoso. Esperen, no hay punto en estar discutiendo eso ahora. La verdad saldrá eventualmente. Antes que lleguemos a eso, debemos descubrir la verdad acerca de la muerte de Mew. ¿La verdad? Hubo circunstancias misteriosas alrededor de su muerte. Necesitamos encontrar o hacer sentido de esas primero. Shuichi, tú sabes cómo moverte en este juego. Sí, mantén el buen trabajo. El destino de nuestras vidas resta en tus manos. Está en tus manos. Entonces, ¿cuál es esa extraña circunstancia? Kokichi dice que Mew fue la que escogió el lugar de donde se iban a ver. Pero me pregunto cómo pudo moverse de la capilla al techo de la mansión. Ya veo, Mew mandó el puente conectando la mansión de la capilla al río, ella misma, ¿cierto? Y dice, mi mano se movió. Y si ese es el caso, Mew tal vez no, ni siquiera pudo haber ido al techo. Entonces me engañó. Es muy grosero romper una promesa. Es verdad, primero necesitamos terminar si Mew fue de verdad al techo. ¿Fue o nunca fue al techo? Mew estaba esperando ahí para esperar. Estoy seguro que estaba en el techo de la mansión. No, Mew debe haber estado en la capilla. Her meeting with Kokichi.
was waiting for me to arrive. Yo estaba esperando que llegara. Estoy seguro que estaba esperando en el techo de la mansión. No, Mew debe haber estado en la capilla. Si ves a dónde cayó su avatar, estaba al lado de la capilla. ¿Cómo pudo llegar a la mansión? No había puente para pasar el río. Un puente sería la única forma de pasar. Entonces, su reunión con Kokichi. ¿Entonces me engañó? Mew was waiting for me to arrive. I'm sure she was waiting on the rooftop of the mansion. No. Should have been at the chapel. That's wrong. La escuchó su Mugi. Mew must have gone to the mansion. We have a witness. Mew debe haber ido a la mansión. Tenemos un testigo. Yeah. When I was searching the dining room, I saw Mew pass by the Sí, cuando estaba buscando en el comedor, vi a Mew pasar por la ventana. Ah, entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Sorry. I thought I was just mistaken. Lo siento, pensé que primero me había equivocado. Since there was no way she could have come to the mansion. Como no había forma de que hubiera podido venir a la mansión. But I guess I wasn't mistaken after all. That was definitely. Pero entonces, me imagino que no estaba en un error. Era definitivamente Mew. Then, how did she get to the mansion from the Entonces, ¿cómo fue la mansión desde la capilla? Must have been some special method only Mew knew, like with Debe haber un método especial que solamente Mew sabía, como el celular. There's no doubt about that. That's why she dropped the bridge. No hay duda acerca de ello. Es por eso que ella tiró el puente. If a murder occurred when it was impossible to cross the river, she wouldn't be implicated. Si el asesinato hubiera ocurrido cuando era imposible cruzar el río, no hubiera sido posible relacionarla. Se usó un método secreto para moverse de la capilla a la mansión para asesinarlo. Tiró el puente para hacer una gran escena, para que todo el mundo supiera que no estaba ahí, el puente. Entonces, ¿cuál es el método secreto que utilizó? No será fácil de encontrar eso. Se le llama método secreto por una razón. No se preocupen, chicos. Mientras se lo dejamos a Shuichi, todo estará bien. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No podemos confiar en Shuichi todo el tiempo. Este juicio es para todos, ¿no? Estamos aquí para resolverlo juntos. Solamente pararías o detendrías a Shuichi. ¡Cállate! No tengo tiempo para ver a... ¿Qué quiere decir Shuichi? Koikichi, perdón. Ahora necesito enfocarme en el caso. Estoy seguro que Mew utilizó un tipo de método especial para ir a la mansión. Que solo tengo que encontrar. La forma... única forma que Mew pudo utilizar para pasar. Como un puente secreto. O en lugar de un puente, utilizó algún tipo de vehículo. Yo creo que se teleportó con magia. O utilizó un área de teletransportación. Tal vez hay un lugar donde puedes cruzar con una ruta que solamente Mew podía usar. Supongo que pudo utilizar eso para cambiarlo. Ah, estás tan muy tonto. O tal vez solamente estoy jugando con ustedes. Way across it only Mew knew about. Una forma de cruzar solamente. Like a hidden bridge besides the Edward Mew. Or instead of bridge. Mew is some kind of vehicle to go over. Maybe the warp. What there's a place you can cross a bridge. A hidden route that only Mew can cross. I agree. ¿Es eso, Kibo? Hubo una ruta secreta que solamente Mew podía usar. ¿En verdad había una? Mew modificó el programa para agregar una pared especial en el mundo. La pared se extiende en el eje Y, pero encontramos dos de esas paredes en el mundo virtual.
las de las orillas, las están en rojo. No sabemos si Mew agregó la pared en la mansión o la pared cerca de la capilla. Pero sabemos que solamente objetos pueden pasar. No seas tonto, Shuichi. ¿Ah? ¿Qué pasa, Kaito? Ah, Mew puso una pared rara como esa. Eso es sospechoso, pero nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Nada que ver con... ¿Ah? Está como... ¿no te has dado cuenta de tu error? ¿Estás perdiendo tu estilo? Bueno, los errores de mi asistente son mis errores. Lo corregiré. Lo que tenemos que ver es cómo Mew fue a través de la pared. Estamos perdiendo tiempo hablando de esto. Tenemos que pensar en una nueva forma. No, espera un segundo. Solo, de hecho, no es imposible. Pero lo acabas de decir. Esa pared solamente deja que pasen objetos humanos. Entonces Mew no pudo haber pasado a través de la pared. Es un objeto. ¿Lo tienes? Pues vamos por esto una vez más. Pero ya tenía esa. Only lets non-human objects go through it. Humans aren't able to pass through. So Mew obviously wouldn't be able to go through that wall. He's not just an object after all. Sí, es un objeto. I'll cut through your words. The wall wasn't the only thing that Mew changed. La pared no fue lo único que cambió Mew. She also changed her avatar settings from human. También cambió las características de su avatar de humano a objeto. De humano a objeto. Lo que significa que el mundo virtual la trataba como a su avatar como un objeto. Pudo haber pasado a través de una pared que solamente los no humanos pudieran haber pasado. ¿Es eso cierto? No te emociones, Kaito. Necesitamos escuchar todo lo que tiene que decir Shuichi. Ya te dije, lo más que, mientras más hablas, más nos causas problemas. Es de verdad totalmente tonto que tu asistente te esté desprestigiando. Kokichi, para. No estaba peleando con él, solamente le estaba explicando. ¿Ah? No me importa, de hecho no me molesta para nada. Solo quiere decir que yo también hago errores. No te preocupes, Shuichi. Ok. Es muy divertido ver a Kaito actuar todo realmente así. Kokichi, por favor, mantente. Evita hacer comentarios tan irrelevantes e irracionales. Entonces, si Mew cambió el programa para que hacer una pared que solamente ella pudiera pasar. Entonces, la ruta secreta era a través de la pared. Sí, ¿verdad? Es como un error en el juego para cruzar a través del mapa. Me imagino que Mew tenía un pasaje secreto como ese a la parte trasera de la capilla. Pero aún si ella podía caminar a través de las paredes, ¿había en verdad un pasaje secreto? Porque Mew dijo... No, no estás atrapado aquí. Además de esa pared, fuera de esa pared, es el final del mundo, literalmente. A través de esa pared no existe nada. Todo termina ahí. Probablemente mintió. No había punto o no había razón para ir si no había nada del otro lado. Mew mintió. Me pregunto cuál es la verdad. No hay forma de saberlo ahora. Esa persona estaba mintiendo completamente que no había nada después de la pared. She lived a life of pride, vulgarity, and secrets. Lying would be a piece of cake for her. Vivió una vida de orgullo, vulgaridad y secretos. Es mentir sería una forma muy fácil de saber. Kokichi, no tienes que ir tan lejos.
Stop it! Don't badmouth mommy. Paren, no digan cosas malas de mamá. ¿Monotaro? Ah, hablando, escúchense, hablando de mamá como si fuera una persona mentirosa y terrible. Pero mamá no estaba mintiendo, no había ruta escondida en ese mundo virtual. Oh, no había, ¿eh? Hey, no puedes decirles esa, una pista tan importante. Oh. If you see that hint is important, then I guess it must be. Ah, si dices que esa pista es importante, entonces eso debe ser cierto. Oh, demonios. son afortunados de ser lindos. Coquiche estaba diciendo todas esas cosas cerca de mí para que los osos revelaran algo. Me imagino que debería agradecerle, pero no tengo idea por qué hace esas cosas a veces. Ahora que sabemos que no hay ruta secreta, ¿por qué manipuló el programa? Si no hay nada pasando la pared, entonces esa configuración era, no tiene sentido. Mew no hubiera hecho algo que no tuviera sentido. Debería haber tenido un plan. Sí. Mew definitivamente quería poder pasar a través de esa pared por una razón. No sabemos por qué aún, pero una vez que resolvamos el misterio del mundo virtual. ¿El misterio del mundo virtual? Han ocurrido muchas cosas raras en el mundo virtual. Si podemos determinar por qué, entonces podemos determinar qué estaba tratando. Podemos saber qué quería, por qué quería pasar por la pared. Ok, entendamos cuáles son esas ocurrencias extrañas. Sí, Gonta no va a ayudar, a pesar de que Gonta no sabe de qué están hablando. Hablando de ocurrencias extrañas, solamente estoy preocupado por una cosa rara. Recuerden eso que nos hizo notar todas esas ocurrencias extrañas, los eventos que nos llevaron ahí. This is it. You mean the loud sound that you and I heard in the kitchen? ¿Quieres decir el sonido fuerte que escuchamos en la cocina? ¡Ah! ¿Qué fue ese sonido? Sonó como si algo hubiera sido golpeado muy fuerte. Vino de afuera, pero... ¿También escucharon ese sonido? Sí. En la cocina de la mansión. Pero ese sonido ocurrió en la capilla. ¿Cómo pudieron escucharlo en la mansión? Primero, el sonido no puede pasar el punto de carga del mapa. ¿Ese sonido en verdad vino de la capilla? Ese sonido era algo muy fuerte que golpeó, algo que estaba golpeando la pared de la capilla. Fue muy fuerte. Definitivamente lo escuchamos. Escuchamos la voz de Kibo también. Por ahora, chequemos, vayamos afuera y chequemos. ¡Oh no! ¿Qué? Esa era la voz de Kibo, ¿cierto? Creo que lo escuché afuera. Sonaba que estaba cerca. ¿Escucharon mi voz también? ¿Eh? Esto es muy raro. Muy obvio. Exactamente. Tiene que haber una pista para resolver el misterio del mundo virtual. Ok, chequemos las respuestas después y tratamos de encontrar todas las pistas primero. Hubo otro misterio raro en el mundo virtual, ¿no? Kokichi habla como si hubiera dado cuenta de algo. Tal vez pretende no saber. ¿Aún Gonta tiene sospechas de mí? Pensé que siempre sería él quien confiaría en mí. Lo siento, Gonta no lo quiso decir así. No hay razón para que pedirle disculpas. Probablemente todavía está mintiendo de nuevo.
other strange occurrence? ¿Cuál fue la otra ocurrencia extraña? ¿La viste, Shuichi? Otro fenómeno misterioso. Algo así no debería ser posible, como Mew en la mansión del sonido fuerte. Necesito tratar de abordar todo lo que pasó ahí. Ok. Ya lo veo. The sign that we were using as a bridge was odd to me. El signo que se estaba usando como un puente era raro para mí. Raro, ¿cómo? We mentioned it before, but Mew dropped the sign in the river. Lo mencionamos antes, pero Mew tiró el símbolo o la señal al río. Oh, mi mano se movió. We found it later. Lo encontramos después, pero había algo raro, poco natural acerca de él. Encontrar la mezcla fue raro. Estoy más confundido por cómo llegó ahí el letrero. Debe recordar exactamente lo que pasó con ese. Ok, aquí vamos. Nueve. Cuatro preguntas. Ah, se está moviendo. At which point was the signboard? Shut the light. ¿A qué momento se movió? Pues en el río, ¿no? Obvio, que se lo aventaron ahí. Era mío, sí, ¿verdad? Voy siguiendo de arriba. ¿Cómo estaba corriendo a la capilla? Igual es que la noche. ¿Dónde estaba después que se movió? De la mansión.
Parado con la correa de río. ¿Cuál fue la dirección que flotó el anuncio? Sí, porque estaba del otro lado. Sí, se carga continuamente contra la corriente. ¿Qué? ¡Lo tengo! Parece que el anuncio iba en la dirección contraria del río. Sí, como que se fue. Todos vimos que Mew aventó la señal y cómo el río se la llevó por su corriente. Y el río estaba muy ancho ahí. La señal debe haber viajado a través de la capilla, ¿correcto? Esto es muy obvio. Debe haberse movido a través del río a la parte de la capilla y pararse ahí. Pero no es donde lo encontramos. Lo encontramos cerca de la mansión, atrapado en unas rocas. La señal debería estar cerca de la capilla, pero la encontramos en otro lado. Espera, ¿no dijeron que Mew se quedó en el lado de la capilla? Probablemente se quedó, agarró la señal de la capilla y cruzó el río. Y la dejó en las piedras cerca de la mansión para que pudiera regresar. No. ¿Por qué hubiera dejado ahí la señal donde pudo haberse la llevado el río y dejarla sin forma de cruzar? Además, esto no tiene nada que ver con caminar a través de la pared. Nos estamos yendo del tema principal. Estamos tan cerca de la verdad, solo tenemos que conectar cómo y qué. Todas las cosas misteriosas que han ocurrido tienen que conectarse con unas con otras, de alguna manera. ¿Conectarse de alguna manera? Una pared donde solamente pueden pasar objetos. Suena como algo que no debería ser escuchado. Una señal de que va contra la corriente de un río. ¿Cómo están conectadas? No lo sé, pero Shuichi debe saber, ¿cierto? ¿Qué? Estaríamos en muchos problemas si no supieras. El único que puede resolver este misterio y salvarnos eres tú. Entonces, ¿cómo están conectadas? ¿Sabes, Shuichi? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es la forma natural, antinatural que se llevó la señal o que fue trasladada es posiblemente relacionada con la pared. This is it. Tiene que ver probablemente con la pared que solamente pueden pasar objetos. Es como muy obvio desde hace una hora. Toda esta parte está extra, es el problema. La señal debe haberse parado en la pared del otro lado de la capilla. Pero si esa fue la pared que Mew puso para que pudieran pasar objetos. Ya veo, es una pared donde solamente humanos pueden pasar. Se conecta al menos. Eso quiere decir que la señal puede pasar a través de la pared. Aún se podría pasar a través de la capilla. ¿Cómo puede haber terminado la mansión? La única forma que puede haber hecho eso es si la pared fuera una zona de teletransportación, pero no es, ¿cierto?
No es cierto, aquí ese es el problema. ¿Cómo puedo haber pasado la señal a través de la pared y dejar quedar en la mansión? ¿Cómo puedo explicar eso? Déjame a mí, Suichi. Yo, tu pareja, te daré pistas en horas de tus horas de necesidad. ¿Qué? Este es el mundo virtual. Debes de aventar todo el sentido común, ¿ok? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Kokichi puede tener una razón en esto. Necesitamos olvidar lo que sabemos acerca de esto. La señal pasó a través de la pared con la dirección del río y terminó arriba de la dirección. Utilizando sentido común, si nos enfocamos en la dirección del río, ¿cómo pasó esto? Pues sí. ¿Qué pasa si los dos lados del río están conectados? Ambas esquinas del río están conectadas. Exactamente. Exactamente. Para ponerlo de otra forma, el río no está cortado en la pared cerca de la capilla. Es parte de un gran giro. La parte de arriba del río está conectada a él. Sí, pues gira. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Las dos partes que terminan el río no pueden. Nuevamente, vacía todo tu sentimiento o todo tu sentido común de la cabeza. Estamos hablando del mundo virtual. Entonces, ¿qué pasa con la pared? Había una sola pared que podía pasar a través de... que se podía atravesar. Es la misma pared. Cierto, aún si el río estuviera conectado y va a través de la pared de la capilla, no podría haber ido a través de la pared de la mansión. Espera, en ese caso, lo sé, ya sé por qué Mew solamente puso una pared. Ah, ¿de qué estás hablando? La razón por qué solamente puso una pared es porque la capilla y la mansión están conectadas. Las paredes en la capilla y en la mansión no son separadas, son la misma pared. ¿La misma pared? No solo es el río, las paredes también están conectadas. Lo piense como dos paredes separadas, pero una sola pared paralela al eje Y. Esa pared sencilla o única divide el mundo virtual. La idea es, pasas la pared a través de la capilla y sales en la mansión. Ah, todo está empezando a conectar. ¿Ven? ¿No les dije? Todo está conectado. Ay, Kokichi, ya, dinos. Está bien, de manera más importante, este es el punto final. Si el río y la pared están conectadas, entonces pueden encontrar el secreto. Suichi, ya sabes el secreto del mundo virtual, ¿cierto? El secreto, ¿no? Supongo que debería aclararlo. Necesitamos resolver los misterios de este mundo. Ya lo veo ahora. Sí, así es. El mundo virtual es un giro. Sí, bueno, está enredado. Como en los juegos viejos, ¿cierto? Como por ejemplo... ¿Pero si lo dobla? Cuando el personaje va del lado izquierdo de la pantalla, reaparece en el lado derecho. Sí, exactamente. Los límites del mundo virtual están conectados en una conexión continua. ¿El mundo virtual gira o está conectado? ¿Qué? Si eso es cierto, explicaría por la forma en que la señal fue arrastrada.
Bueno, volver a poner. Fue, se pasó a través de la pared en la dirección del río y vino de la misma forma en la dirección correcta del río. Y flotó con la corriente hasta que se quedó atrapada en las rocas. ¿Cómo era el mundo antes de que Mew agregara la pared? De hecho, no había una pared en el eje Y y el eje X estaba configurado para girar completamente. ¿Estás hablando en serio? Aún si fuera un programa de computadora, ¿no crees que es muy loco eso? Un mundo que gira, eso es más extraordinario aún que la magia. Pero por lo menos no es una respuesta aburrida. Además, explica todas las cosas que pasaron. No explica todo, ¿sí? Porque aún no sabemos cómo es que escuchamos el sonido o la voz de Kibo. Sí, el sonido no pasa a través del punto de conexión del mapa. Entonces es como... además, ya que sabemos que el mundo es una conexión, podemos explicar eso también. ¿Ah? ¿En serio? Sí. Pero primero necesitamos determinar dónde empieza el giro. O, sí, dónde empieza el círculo, giro, como sea. No empieza el mundo, no gira el mundo a través de las paredes al lado de la mansión y la capilla. No necesariamente. Si escuchamos un sonido desde la capilla de en la parte de dentro de la mansión, entonces la conexión. El punto de carga es donde el mundo virtual cambió. Pensamos que el punto de carga estaba en el medio del mapa. Exacto. Pero el punto de carga estaba de hecho en las esquinas. Entonces la pared que Mew creó no estaba en las esquinas del mundo, pero más bien su pared estaba en el centro de la pared. Ya veo, entonces la mansión y la capilla estaban cerca una de la otra, con una pared entre ellas. Si cualquier sonido se era emitido desde la capilla, se escucharía en la mansión. La pared solo permitía a cosas no humanas pasar, entonces el sonido debe haber pasado muy fácil. Correcto, así es como funciona el mundo virtual. ¿Qué? Impresionante, Shuichi. Sí, para que hayas llegado tan lejos. Sí, sí, eres muy útil, en verdad. ¿Para qué hayas llegado tan lejos? ¿Qué eres? ¿Eres un villano jalando llevando el show? No, Mew fue la que movió todo esto, no yo, ¿recuerdas? Mew además puso esta trampa. Todo empezó cuando Mew nos mostró el mapa. Porque estaba así el mapa, pensamos que ese era el punto de carga y el que estaba en el centro. Lo que en su momento hizo que la mansión y la capilla parecieran estar más lejos una de la otra. Pero la estructura de la pared no era así, en verdad. Había una pared a lo largo del eje Y y el eje X daba un giro. Pero poniendo una pared en el centro de ese mundo, cortó la conexión. Pero desde que Mew nos enseñó ese mapa, nos atrapó en su trampa. O nos
Sí, caemos en su trampa. Pero resolvimos este misterio. Todos, gracias a Shuichi. Todos agradezcan a nuestro salvador. Sí, si Shuichi no hubiera estado aquí, entonces nunca habíamos resuelto este misterio. Es cierto, buen trabajo, Shuichi. Gracias, Shuichi, nos salvaste. Ah, gracias. Por nada. Solo porque encontramos el secreto del mundo virtual no significa que podamos relajarnos. De hecho, la cacería de este culpable apenas se puso interesante. Aún si sabemos todos los trucos, no tiene sentido si no encontramos al culpable. Así es como funciona un juicio después de todo. Kukichi está hablando con Makuma de nuevo. No importa lo que digas, no voy a creer tus mentiras. Voy a creer en todos, así es como vamos a alcanzar la verdad. No puedo esperar a ver qué va a pasar después. O ahora. ¿Cuál es el plan con Kichi aquí? Definitivamente está molestando a Kaito a propósito. Pero no hay tiempo para distracciones como esa. Como él. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el culpable que mató a Mew? No importa cuánto tiempo, cuántos misterios pueda resolucionar, si no podemos encontrar al culpable. Si no será para nada. Pero aún no sé, por seguro, no tengo la seguridad de quién es. ¿Quién utilizó el plan de Mew contra ella misma? ¿Quién mató a Mew? Corte de juicio. Bueno, llegamos justo a la mitad y continuaremos en algún momento con la segunda parte. Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho. Hasta luego.